Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero Pijo PROGRE de hoy, 23 de marzo de 2020. A estas alturas de la película, imagino que la mayoría de vosotros se ha dado cuenta que para defender las tesis de Podemos hay que estar un poco tocado de la cabeza. Pues bien, como en el partido morado no pierden la ocasión de hacer el ridículo, Alfonso Reyes, hermano del gran Felipe, uno de los grandes nombres del baloncesto español de todos los tiempos, y quizá el mejor de todos en Pundonor, garra y pelea contra rivales como Castillos, se enzarzó a través de las redes sociales con la formación que preside Pablo Iglesias con toda la razón además. Este señor lleva días enfrentándose a este virus que tiene preocupada a gran parte de la sociedad española, con la misma entrega que en todos sus partidos con España, el Real Madrid o el Estudiantes, y un despliegue extra de humanidad y de humor además. Desde que conociera su positivo está narrando todo en su cuenta de Twitter, dando más ánimos a los demás de los que los demás le dan a él, y explicando hora por hora cómo se siente y cómo se comporta la enfermedad en su atlético organismo. Así nos hemos enterado de que tras unos días luchando como un jabato contra la enfermedad, decidió acudir al hospital al comprobar que las mejorías no eran suficientes pasados los días. Él mismo informó en su cuenta personal y nos contó con la tranquilidad que siempre la ha caracterizado que se iba a quedar ingresado. Y desde ahí, precisamente en una cama hospitalaria, el legendario pívot no se resistió a contestar a una de las cabezas visibles del Partido Morado, la magistrada Victoria Rosell. El tantas veces internacional se indignó, sin perder jamás la compostura, por un mensaje de la exdiputada en el que no se resistió a buscarle el ángulo de género a una crisis sanitaria que no distingue de sexos y está afectando a hombres y mujeres de todas las edades con especial crueldad con nuestros mayores. Pese a ello, como siempre, tienen que intentar arrimar el asco a su sardina. Y Rossell no se resistió a relacionar el impacto de la enfermedad en las mujeres, en sus roles domésticos, mientras que en los hombres, como si se lo merecieran más o estuvieran al menos más a salvo, en estrictos factores genéticos. Y claro, ante esta auténtica estupidez, el bueno de Alfonso no se pudo contener contestando de esta manera a la dirigente morada: Dejaos ya de estupideces, este HP ataca a todo el mundo. Hombres y mujeres por igual, qué cansado debe ser fijarse en nimiedades y no en lo esencial. Espero que al menos nos dejemos de tonterías cuando acabe todo esto. Y yo particularmente también lo espero. Como sabéis, siempre he dicho que estas obsesiones con el género de estas tiparracas se deben a que algo falle en sus cabezas, y creo que está quedando más demostrado aún ahora que nos enfrentamos a una situación gravísima. Como veis, algunos siguen con su patético rollo ideológico, pero la verdad es que bien haría esta señora en quedarse calladita, y en caso de abrir la boca, fuera para pedir perdón por haber alentado a acudir al 8M, sabiendo perfectamente y de primera mano la situación que se nos venía encima, pues están en el gobierno, aunque a veces no lo parezca. Precisamente otra de estas personas del gobierno que nos martiriza con esta matraca es Carmen Calvo, de la que se acaba de conocer que ha dado positivo y le han ingresado en un hospital de la sanidad pública. Ah, no, esperad, que me informan que está ingresada en un hospital privado. Esta es la coherencia socialista. Bravo por la sanidad pública, pero cuando enfermamos acudimos rápidamente a la sanidad privada. Es una cosa alucinante. Desde aquí, por más diferencias ideológicas que tenga con esta mujer, le deseo una pronta recuperación. Y sí, en este canal el aplauso se lo dedicamos tanto a los profesionales que trabajan en la sanidad pública como en la privada. Gracias por vuestro trabajo. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os tenga informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.